Saluto voi, partecipante all'incontro internazionale dell'Unifor, messa della prelatura dell'Opus Dei. Cari amici, auguro che queste giornate romane siano per tutti voi, di riscoperta della persona di Cristo, così attraverso la vostra vita si realizzerà quanto auspicava San José María Escrivá, il tuo contegno. Ha scritto nel cammino, il tuo contegno e la tua conversazione siano tali che tutti nel vederti o nel sentirti parlare possano dire, ecco uno che legge la vita di Gesù Cristo. Que lo que os ha dicho el Papa recogiendo ese punto de camino tiene que ser una realidad. Me imagino que os pasará a vosotros cuando leéis un libro de historia, también cuando leéis una novela, os metéis en las escenas, quizá os identificáis con un personaje, pues eso es lo que hay que hacer en el Evangelio. Meterse en la escena como que nos indicaba San José María, nuestro padre, para entender más a Jesucristo y pedirle que nos conceda todas sus luces para que entendamos de su misericordia, para que entendamos de su interés por todas las almas, para que entendamos también la necesidad de que santifiquemos la vida ordinaria. Tenéis por delante de vosotros toda una vida, ¿eh? Tenéis por delante muchos años en los que podéis dar gran rendimiento, no solamente para acercaros vosotros más a Dios, sino para que, viéndoos tantas personas en el mundo entero, y concretamente en el lugar donde vivís, se pregunten, ¿por qué quiere este hombre ser más honrado? ¿Por qué quiere ser más alegre? ¿Por qué quiere ocuparse de los demás? Que tenemos esta responsabilidad, ¿eh? Chcę spytać ojca. Co robić, aby być wytrwałym w apostolstwie, przyjaźni i zaufania, jakiego uczymy się w dziele? Juan Pablo II, que como buen polaco quiere tanto a esa tierra de Polonia, la tuya, dijo una cosa muy clara, que la fidelidad se demuestra por una característica muy clara, que es la continuidad. No basta ser fieles hoy, mañana, o dentro de un mes, no, es todos los días, cuando llueve, cuando hace frío, cuando no salen las cosas como queríamos, cuando estamos cansados. Pídele a Juan Pablo II también y a San José María que tengamos la responsabilidad de la continuidad en el apostolado y en el querer a la gente. ¿De acuerdo? Antes de dejaros, hijas mías, yo quiero pediros que encomendéis Costa de Marfil, donde han tenido unos días de mucha tragedia. Encomendad para que vuelva la paz a aquella tierra. Y también os pido que encomendéis a Japón. Y os voy a decir una cosa para que veáis qué gente tan buena hay en el mundo a la que tenemos que ayudar. Me han escrito los hombres y las mujeres del Opus Dei que están en Japón, que ante las necesidades materiales, físicas que hay en esas islas, personalmente han ofrecido al Señor hacer menos gastos de gasolina, hacer menos gastos de luz eléctrica, tomar los alimentos imprescindibles para poder ayudar a la gente que no tiene luz, que no tiene gasolina, que no tiene comida. Hijas mías, ¿qué lecciones nos dan tantas personas que nos hacen ver que no podemos vivir aisladamente, metidos en nuestro egoísmo, que tenemos que pensar que Dios nos ha puesto y nos ha traído aquí a la tierra para que participemos en su labor apostólica, en su labor de hacer que muchas almas conozcan a Cristo también con nuestros sacrificios y con nuestra oración?